Buenos días, compañeros. Buenos días. Bienvenidos a la continuación de la sesión ordinaria número 12 de la Comisión de Calles, digo, de la Comisión de Mercados, perdón, y Centrales de Abastos. Y fue citada para este día 13 de julio de 2023, a la hora de la mañana. Me voy a permitir tomar esta asistencia, ya que no hay quórum legal para desarrollar esta comisión. A los presentes de la Comisión de Mercados Centrales de Abastos, Ernesto Sánchez Sánchez. Presente. Regidora Lorena Martínez Huercado. Presente. Marisol Mendoza Pinto. Presente. Y regidora Jiménez Alejandro Montiel de Pedro. Presente. De la Comisión de Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, regidor Jorge Jesús Juárez Parra, no se encuentra. Regidora Eterna Margarita Ramírez Juárez, no se encuentra. Regidora Diana Laura Ortega Palafox. Presente. Regidora Lorena Martínez Huercaba. Presente. Y regidora Magaly Casillas Contreras. Presente. De la Comisión de Edilicia Permanente de Obras Públicas y Gobernación de la Tenencia de la Tierra, regidora Magaly Casillas Contreras. Presente. Regidora Eterna Margarita Ramírez Juárez, no se encuentra. Y presidente Alejandro Barragán Sánchez, no se encuentra, pero pues todo justificante, te lo voy a poner en su consideración. Bueno, solamente le voy a dar lectura, ya que no hay acuerdo para desarrollar esta comisión. Integrante de la Comisión de Edilicia Permanente de Desarrollo Económico y Turismo, regidor Ernesto Sánchez Sánchez. Regidor Edgar Juan Salvador Bautista, no se encuentra. Y presidente Alejandro Barragán Sánchez, presidente justificante. Solamente hago mención de que el presidente Alejandro Barragán Sánchez presentó justificante para el desarrollo de esta comisión. Voy a hacer una síntesis. Presentan la solicitud de justificación en asistencia a la sesión ordinaria que se verá a cabo el día jueves 13 de julio del año en curso a las 9 horas en la sala Juan C. Vizcaíno. Firma el presidente Alejandro Barragán Sánchez, por lo cual no hay quórum legal en las, por hacer falta integrantes en la Comisión de Edilicia de Obras Públicas y en la Comisión de Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo. Siendo, voy a pedir un receso para esta comisión, siendo las 9:27 de la mañana, doy por pausado los trabajos, ya que no existe quórum legal para continuar con el desarrollo de la sesión ordinaria número 12 de la Comisión de Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos.